Ok, vamos a comenzar con una taza de leche de almendra o la de tu preferencia y vamos a estarla revolviendo a fuego lento continuamente para que no se nos vaya a quemar. Luego le vamos a agregar media taza de puré de calabaza o de auyama, según como lo conozcan en tu país. En Venezuela, pues le decimos auyama y lo vamos a estar entonces revolviendo continuamente. Le vamos a agregar una cucharada de azúcar o a tu gusto realmente. Entonces seguimos revolviendo y ahora le vamos a agregar una cucharada pequeña de pumpkin spice. Si le das clic a la flor blanca donde dice pumpkin spice, vas a poder ver un video cómo prepararlo en casa. Así que es muy fácil. También una cucharada de extracto de vainilla. También tengo un video cómo hacer extracto de vainilla en casa. Es fácil y sumamente económico. Sobre todo para aquellos que les gusta la repostería, es preferible hacerlo en casa porque sale muy costosa. Ok, bueno, y fíjate, es sumamente fácil, rápido. Lo agregamos a nuestra taza, le agregamos también café, que esté todo bien calientico, porque como saben, esta bebida es precisamente para los climas fríos, para el otoño, para el invierno. Le agregamos crema batida. Luego una pizca de pumpkin pie spice, que también en el canal tengo cómo prepararlo en casa. Y nada, y disfruta. Así que dale like y aquí te dejo un playlist de recetas con calabaza. Nos vemos para la próxima. Chao.